Vi ya. Hola, yo soy Silvana, vengo de Venezuela y bueno, estamos en el campamento. Hola, yo soy Ciar y vengo de Madrid. Ni tenis next, soy Trinator. X de Madrid. Bueno, estamos en el día 4 de julio. Comenzamos, nos paramos tempranito porque el autobús salía a las 9 y media. Desayunamos rápido, comimos como un cerealito, relajado. Y tomamos el autobús, tardamos un tiempo, pero llegamos a Baker Culinary Center, la universidad. Que ahí, ¿sabes? Llegamos, nos presentaron las instalaciones, conocimos un poco. Y bueno, nos mostraron que habían varios sectores. Está la parte de... La parte de fríos, que se divide en carnes, pescados y verduras. Y luego la parte más de pastelería y panadería, en la que compartían, o sea, está la parte de pastelería fría, la parte de panadería fría, y compartían la parte caliente. Exacto. Bueno, también no solamente eso, sino nos mostraron las neveras, cómo pasaban los productos, o sea, que llegaban, nos mostraron el estacionamiento, y de las neveras pasan a la carne y todo eso. Luego hemos ido a cocinar con Luis Arrufat y hemos hecho de tres tipos: esféricos, aires y espumas. Esféricos hemos hecho aceitunas, yogures y mejillones. Luego luego hemos hecho en espumas nata, mayonesa y aceite. Y luego en aires hemos hecho zanahoria, limón, de limón y de miel. Sí, nos sí, han sí, enseñado como una cocina distinta a la que estábamos haciendo aquí en el campamento. Exacto. En plan más parguandista y eso. Exacto, más técnicas nuevas de gastronomía para que nosotros los chamos, sabes, nos gusta más, que nos interese, que sabes, que podamos pero integrarnos más a la cocina moderna, pues. Hemos pasado un mazo de bien y todo el día se ha podido muy bien. Pero es que... Luego, después del Basque Culinary Center, fuimos en autobús a San Sebastián, Donosti, y comimos allí unas tapas en restaurantes. ¿Unas qué? Unas tapas. Pinchos, aquí son pinchos. Bueno, comimos en el bulevar, agarramos y sabes, como que por grupitos nos fuimos yendo a conseguir locales y sabes, como que veíamos y no nos gustaba algo y nos íbamos a otro. Y sabes, como que al final entramos y en verdad súper caro, pues. O sea, pagamos como por tres pinchitos como 8 euros y fue como, bueno, ¿sabes qué es esto? Estaba caro. Sí, estaba demasiado caro, ¿sabes qué? Y luego nos tomamos cada, o sea, no cada uno, pero la mayoría un helado. Y son muy famosos de animar a venir, que paséis bien. Nada más. Bueno, no, a ver. Luego, y luego fuimos a la playa, sí, a la playa de La Concha. Estuvimos ahí como una hora. Bueno, yo no me metí por lo menos, pero muchos se metieron. Yo en me agua. Metí en Nos el... fuimos hasta la plataforma. Y nadamos y tiramos en el trampolín y en la chevrista también. Y hemos estado allí todo el rato, bañando y jugando con los amigos. Y luego hemos retirado, hemos comprado unos helados y hemos hecho cambiarnos la ropa y luego... Te parece un aglotón estos rato helados, por Dios. Comieron demasiado, demasiado helado. Luego fuimos a Cococha, que es un restaurante con una estrella Michelin. En la calle Vieja. Es el único restaurante de la parte de Nostia, vieja. Exacto, que tiene una estrella Michelin. Bueno, con el... Con... Sí, sí. El chef. En la parte Dani... vieja. Ajá. Con el chef Dani. Dani López. Ajá, okay. Qué bueno, que primero lo montaron tres personas. Eran solamente tres, él, una amiga y su hermano. Y sabes, como que era un restaurante chiquito, todo tradicional. Y sabes, él nos contó que él poco, poco, gustó, exacto, poco fue consiguiendo exacto, como nuevas técnicas, nuevos sabores. O sea, por lo menos le encanta viajar, le encanta traer sabores. Por lo menos nos mencionó mucho que le gusta Japón. O
¿sabes? Le gusta mucho de los pescados. Por lo menos él nos explicó que trabaja con las partes de los pescados. Y bueno, luego nos mostró su cocina y lo más así característico que nos dijo fue que él no buscó la estrella Michelin, sino que él la ganó. O sea, que muchos chefs tenían ese fallo de que hacían todo por llegar a conseguirla y él hacía por satisfacer a los demás y a él mismo. Exacto. También nos explicó que, ¿sabes? Que por la emoción. Cocina. Exacto. Que la cocina él trabaja con música. O sea, que eso es como para inyectarte energía, porque claro, cocinar es arte y la música también. Entonces, él no le gustaban los chefs, que eran todos rígidos y así. Y luego fuimos a la lonja. No, a la lonja. ¿Qué es la lonja? Después del este fuimos a la lonja. Ah, sí, el barco. Sí. Bueno, el barco un poco extraño, pero bueno. Y bueno, en la lonja, ¿sabes? Vamos a una parte donde se hacen las subastas de pescado. Y sabes, como que todos nos paramos como en unos números, sabes, como en una V para ver la subasta. Y sabes, nos explicaron más o menos cómo lo hacían, de que ponían un precio loquísimo, sabes, ponte 8 euros y después iban disminuyendo y así. Bueno, excepto luego entramos al barco. Que olía horrible. Que olía asqueroso. Nos mostraron dónde, o sea, cómo pescaban. Y dónde los guardaban. Sí, dónde guardaban el producto, y dependiendo del producto lo guardaban de una forma o de otra. Exacto. Y que bueno, que podía caer un poco tan de kilos ahí. Una pasión de perco. Que es una pasión que lo hacen todos los días, ¿sabes? Yo pensaba que iban a pescar, duraba una semana y no. Pero sabes, como que ellos pescan bien. Algunos se han aburrido en el barco y luego hemos ido a Castelluvide y nos estaba esperando un chef. ¿Castelluvide qué es? Un local de sociedad. Que estábamos allí hablando con él y luego hemos empezado a cocinar lechugas, legacha. ¿Qué? Merluza. Ah, merluza. Con guisantes y espárragos. Exacto, muy bueno. Agarramos. Huevos. Exacto, nos enseñó a picar merluza, ¿sabes? Como que cortarle las espinas. Limpiarla. Exacto, limpiarla, y nos mostró que era lo de la cococha. La cococha es la parte de abajo de la merluza, de la mandíbula. Y bueno, la probé y primera vez que la pruebo y excelente pues. Y bueno, nada, salimos como a las 11 más o menos de ahí. Agarramos de nuevo el autobús y llegamos de nuevo a Fraser. Y de nuevo a la cama. Exacto, ahora a la cama. Adiós. Adiós. ¿Qué hora? ¿Qué hora es? ¿Tenéis hora? 11 y 10. Espera. Las 12 y. O las 12 y 10. Ah, qué susto. Las 12 y 10. ¿Y esto? ¿La conclusión del día? ¿Os ha gustado? Hemos mazo de bien. Pues, ha sido muy interesante. También hemos ligado un poco. Y. Bueno, hemos tú pasado. Sabes, porque los demás. Tú también, con los chicos de la concha y. Pero hemos pasado mazo de bien. Y terminamos ya esto y bueno, adiós. Exacto. Adiós. En verdad fue entre ayer y hoy los mejores días de todo el campamento, en verdad, ¿sabes? Fantástico. ¿Algo más para agregar? No, adiós. Tenemos que otra vez, ¿no? No, y que también nos hemos informado sobre la carrera de gastronomía. Y joder, ya sabiendo todo lo que tenemos, pues es una gran oportunidad para poder escogerla y vivir de ello. Exacto, también nos explica. Bueno, perdón, un paréntesis. Que la universidad, sabes, que te puede dar una beca. O sea, se puede dar una beca y que te ayuda mucho con tus estudios, sabes. En verdad me parece una buena oportunidad y, sabes, me encanta eso de poder estudiar, sabes, que es la única universidad, sabes, como tal, así grande. Y bueno, que tú sales y como si llegamos a estudiar aquí, seremos una de las primeras promociones y sabes que excelente ser una de las primeras promociones de una universidad nueva. No, nueva y con ese nivel. Y innovadora, exacto. Exacto. Bueno, y otra vez adiós. Adiós. ¿Has ligado mucho? Ok. Sí. ¿Amáis el Samyadiok? Macho, ligaste en Nike. Dos. Es a macho más. Kenny, ya. Chao, mami, te quiero mucho. Pues.
Pues yo no, que era. Abuelita, Pablo, tía, abuelo. Últimos cocinas, no, espumas, sí, aires y muy mazo. Fue por un ruido. Bueno, o sea, no voy a decir que me fui al McDonald's. Bueno, pero lo puedes decir, claro que sí. Nosotros al Bartolo, bar, restaurante Bartolo. McDonald's. 5 pinchos, 13 euros. Yo pagué como 8 tipo? Euros por 3 cocidas y qué. Bueno, está bien. Ya. Aceitunas, yogur con crema de mejillones esféricas. Y gnocchi. Eso. De pasa. Gnocchi y. Gnocchi. Gnocchi.